El sábado de Pasión es el día más corto del año. Mientras que la tarde temprana la empezábamos en capuchinos con el prendimiento, parece acabarse en la noche de este barrio con el recogimiento de la capilla musical que ambienta el escueto y sencillo traslado del Señor de la Soledad a su trono. En el tinglado esperan los dos soldados, ansiosos de crueldad para aquel manso señor que a la luz de la acera recorre entre balcones enrejados su soledad más absoluta. El señor va sobre unas sencillas andas y precedido de hermanos con cirios, a la vez que se reza un solemne Vía Crucis. Mañana será el día en el que un revuelo de capas negras cubra la carrera de capuchinos, de un manto de luto a plena sobremesa. Jesús de la Soledad realiza hoy su traslado al trono, para que al día siguiente se dirija a la catedral en estación de penitencia. Pero se quedan lejanas en el tiempo las primeras salidas de esta humilde y ejemplar cofradía en la tarde de este sábado de Pasión. Aún suspira la calle Refino y el Teatro Cervantes por esos regresos de noche, y ansiosa espera la vía de Madre de Dios el día siguiente para ver pasar el triste camino del Señor hacia la muerte, al vaivén de las capas rojas que parecen sacudirse los gritos de clemencia del malagueño. Segunda estación, Jesús traicionado por Judas y arrestado. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas.
Y este día, que vio por primera vez el señor que tallara Antonio Bernal, es la jornada que parece darle el visto bueno para que, al día siguiente, busque la catedral. El sábado de Pasión tiene promesa de ver por siempre al Señor de la Soledad.